Nos trasladamos a Beijing, donde el próximo sábado se inicia la temporada de remates de una de las principales casas de subastas del gigante asiático. China Garden ofrecerá más de 4.500 artículos y entre ellos destaca una pintura única de pintor chino de arte moderno Zhang Dajian. Los Palacios de los Inmortales, una obra que se sale de los estándares usuales del artista Zhang Dajian, es la estrella de la temporada de subastas que se inicia este sábado en China Garden. Zhang pintó este cuadro durante la década que residió en Brasil y sería su familia quien lo conservó. Este fin de semana se exhibirá por primera vez al público. Como uno de los artistas chinos más reconocidos y prodigiosos del siglo XX, la obra de Zhang es muy popular entre los coleccionistas. Guo Dong, la vicepresidenta de la casa de subastas China Garden, nos cuenta que se pujará por seis de ellas y que todas son muy codiciadas. 1965, Los Palacios de los Inmortales fue un trabajo crucial en su vida, una obra maestra creada durante su periodo de transición. Las otras cinco obras que se subastarán también son fabulosas y se han conservado en un estado excelente. Estas pinturas fueron concebidas después de que pasase tres años en Dunhuang, una época que realmente la inspiró. Tai Wei, el gestor general del Departamento de Caligrafía y Pintura, afirma que el cuadro es tan especial que resulta muy difícil calcular su valor. Nadie sabe qué precio final puede alcanzar. Es una obra maestra única. El mercado nunca había tenido algo así. Es difícil de explicar. Zhang Dajian estaba reproduciendo la pintura Shan Shui de la dinastía Tang. No habíamos tenido oportunidad de ver una pintura auténtica de aquella época. Gracias a su estudio y su inspiración de Dunhuang, así como de su imaginación, Zhang Dajian creó este magnífico cuadro. Se acerca la primavera, obra del pintor chino contemporáneo Zhou Chunya, es otro de los artículos más esperados de la puja. Cuando la obra vio la luz, todos estábamos impresionados. Era una obra que no se había conocido, que pertenecía a una colección privada de un amigo luxemburgués de Chunya. La había tenido en casa durante 35 años. Se considera uno de sus cuatro cuadros más importantes y los otros tres pertenecen a galerías o coleccionistas privados. Esta alfombra data del periodo Jia Qin Qianlong de la dinastía Qin del siglo XVIII. Gracias a la delicada técnica del tejido a mano se conserva en muy buena condición. Presenta elementos del dragón y el ave fénix, el carácter chino Shou, que significa larga vida, y una flor y un pájaro que simbolizan la buena fortuna y le confieren un toque de belleza ancestral. Desde pinturas, arte contemporáneo y caligrafía, pasando por porcelana, muebles y hasta vino, la subasta de primavera se presenta como un festín para los coleccionistas. CGTN en español.